compañeros de medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. Una disculpa por un poquito de retraso. Vamos a iniciar esta rueda de prensa de este gran evento que por primera vez viene a la ciudad de Delicias, la gira del señor Gerardo Ortiz. Voy a presentar aquí al presidio, inicio con Mario Medina, empresario de esta fecha, con Carlos Cuevas, por la parte empresarial de esta fecha, la logística, el director Oscar Gutiérrez, y también de logística, David Hinojo. Su servidor de medios de comunicación, Jorge Medina. Vamos a iniciar esta rueda de prensa. Paso el micrófono a Mario Medina. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Pues como ya les dijo mi compañero Jorge, les presentamos el evento de Gerardo Ortiz por primera vez en Delicias, pues, el cual será en el gran estadio de béisbol de aquí de la misma ciudad. La fecha del evento será el sábado 17 de octubre y a partir de las 8 p.m. a 2 de la mañana. ¿Qué tal? Sí, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Es un gusto tenerlos aquí a todos presentes. Les queremos platicar algo más o menos de lo que se tratará nuestro evento. Queremos hacer algo de gran talla. Les voy a platicar más o menos algo de los costos. Tenemos gradas, iniciamos una preventa de 150 pesos, 1000 boletos para esa preventa, y luego el precio general sería de 220. Seguimos luego con el área de jardín, que es 500 pesos por persona. Sigue la zona plata. Esa es una mesa para 4 personas, el precio unitario es de 1100 pesos. Sigue zona oro, una mesa de 4 personas, el precio por persona es de 1800 pesos. Le sigue la zona VIP, que es 2500 por persona, esa es una mesa para 6. Y finalmente el área más exclusiva es una zona MOED. Esas son salitas lounge, las salas son para 10 personas. Y cada persona tiene un costo de 3.000 pesos. Todas estas ventas son más cargo por servicio, por parte de la boletera. Los estamos manejando en internet por Kerama. Los puntos de venta es Hotel Casa Grande, Deportes Gutiérrez y la Casa de la Novia. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Oscar Gutiérrez, de la empresa logística, que vamos a manejar lo que es la operación del evento. Bueno, básicamente ya les, bueno, primero que nada agradecerles su asistencia y su apoyo en este evento que por primera vez en Fedelisa se presenta este artista que ahorita es pues, el artista actual, ¿no? Que está ahorita sonado en todos lados. Este es un evento muy grande que esperamos alrededor de unas 15.000 a 20.000 personas. Por el nombre del artista, o sea, lo pueden reconocer que ahorita está lleno todos los eventos que es aquí donde se presenta, es lleno total. Y si no será la excepción, esperamos un lleno total en este concierto. Parte de nosotros como empresa de logística, aparte de buscar la perfección en cuestión a que el evento quede pues de la talla de lo como es, para que todos los asistentes tengan la seguridad de que todo está bien organizado, y vamos a contar con todas las medidas de seguridad por lo mismo, por la cantidad de asistentes. Ahorita básicamente se platicó más o menos de qué se trata el evento, los costos, la fecha y todo. Ahorita, si quieren, ya pasamos a las últimas preguntas, ya más detalladas. Y parte de nosotros como empresa logística queremos apoyar también lo que es el trabajo local. Estamos contratando a proveedores y empresas locales, por lo mismo, por ser un evento que va a ser aquí local en Delicias. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta respecto al evento o algo. La brigada, ¿va a haber más socorridos? ¿Hay permiso? Sí, esperamos esa pregunta. Bueno, cuestiona a lo que es el recorrido, bueno, pues algo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Ahí la empresa está llegando una, o sea, porque en realidad pues en sí la mayoría de los fans lo que quieren es escuchar pues, con las canciones, ¿no? De Gerardo. Ahí se va a llegar a un arreglo, un término, no está nada apartado ni nada, pero de alguna forma se va a llevar a cabo. Pregunta en redes sociales, la gente en la edad, si va a haber acceso para ellos.
Eso ahorita se está apenas checando, por lo mismo, estamos checando por las medidas de seguridad, qué tan conveniente es por el tipo de evento, si es conveniente el acceso o no de menores. Contestarte si sí habrá o no. Es probable que se les dé el acceso, es probable, lo repito, siempre y cuando vean acompañados de un adulto. ¿Cuándo se detendría ambas cosas, tanto los como la... Mira,